Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro. Yo soy Frank. Y nosotros somos Leyenda Z. El día de hoy, pues vamos a ver el showcase del LR que me salió de los pinches nuevos por fin. Baby Vegeta. Baby Vegeta. La neta está bien complicado hacer un team alrededor de este cabrón. Lo hubieras metido en otro equipo. Pero no, pues es que hay que optimizarlo y verlo en las opciones. Ah, perdón. Lo metí en su categoría entre Artificial Life Forms y aparte lo metí en el evento de Zamasu. Digo, y en el evento de Zamasu y en el... ¿Cómo se llama? Chingón el evento de Zamasu, sí, 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 chavos. Sí. No, ¿cómo se llama? Y Zamasu de Realm of Gods. Entonces, que es todos los Extreme 120. Entonces, pues bueno, a ver qué chingados pasa, ¿no? Ese, también Artificial Life Form, ¿no es cierto? Vamos a ver. 1800, nada más con Thirst of Conquest y con alegría, con entusiasmo, güey. Y con un support. ¿Qué está pasando? Y con un support, ¿no? Ah, con un support. Así es, su pasivo es ataque 100%, ataque de defensa 100%, más 100%. Una, sí, más adicional 50% por un Hybrid Saiyan que haya, más 50% si hay un Pure Saiyan y tiene chance de transformarse en Giant Ape. Está bien chida la transformación. La neta, sí. La verdad, ojalá la podamos ver ahorita. Ojalá, no la voy a buscar aún. No, sí, obvio, sí. Pero, pues básicamente eso. No es. Es un LR raro. O sea, si está. Si lo tienen y no han pasado de Giant Form, es un must este cabrón. Porque la neta te hace la vida súper fácil. O sea, si vieron la guía que teníamos, pero le meten por ahí a ese güey, la neta vale toda la pena. Increíble, muchachos. Así es. Increíble. Sí, sí, sí. De verdad, deberían meterlo en su equipo para Giant Form. Sí, sí, sí. De Super Battle Royale. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, tú, Frank, cuéntanos ¿Qué quieres que te cuente? Pues no sé, cuéntame algo. Sucede, pues, hace no muchos años. En un lugar en de un la mancha. En un lugar muy lejano. De cuyo nombre no quisiera recordar. Para todos los que no han leído El Quijote, no lo leo, la neta. No, es un gran libro, pero sí es muy pesado, muy tedioso. Muy tedioso. Yo creo que podrían aventarse los primeros 10 capítulos y con eso están, ¿no? Así es. Mira, la, déjame. Voy a aprovechar este momento. Ajá. Voy a mandar un mensaje rápido. Ok. A cierta persona que está ahí. Ajá. me parece idóneo. Para que ya no toquen. Correcto, me apuro lo más que puedo. No, tú tranquilo. La gente sabe que estamos grabando, así que deben de ser respetuosos. Al respecto. Porque nuestro tiempo es para ustedes, muchachos. Así es, muchachos. Para ustedes. Para ti también. Y para ti, ciudadano promedio. Así es. Pinche transformación tan culero. Les gusta. Megamente es una gran película. De ahí viene la frase de y yo te amo a ti, ciudadano promedio. Correcto. Sí, de hecho, la voz en inglés, en inglés, la voz la hace Brad Pitt. Ah, no mames. Sí, güey, está cabrón. Y Will Ferrell hace la voz de Megamente. Ok. Es una gran. Will Ferrell. No sé quién es, güey. ¿Es el de chino? Ok, ¿te acuerdas de Zoolander? Sí. Ok, ¿te acuerdas de el güey de la corbata de piano? Sí. Que tiene los pinches afros así. Sí. Ese es Will Ferrell. Ah, ok. Ya, seguro. Bueno. Pues vamos a ver, en su teoría mejor rotación, 2.900.000. No está nada mal. No está mal, la es verdad. Es un gran LR, y aparte, porque es un Vegeta. Y aparte de eso, baja ataque y defensa, que esa es una. Pero aparte, ni está transformado, le falta Big Bad Boss, le falta Legendary Power, o sea, sí. Yo creo que, estaría mejor en un equipo que no fuera Artificial Life. Sí, que esto es una, ¿no?, porquería con Janemba, güey. Janemba tiene Thirst of Conquest y o sea, podrías agarrar Big Bad Boss. Un equipo Extreme 120. ¿En qué otra categoría entra, por cierto? Giant Form. ¿Y ya? Chacuí. ¿Artificial Life Force y Giant Form? Sí, güey. ¡Chale! Pues sí, o sea, Extreme Agility o Extreme Ni siquiera Vegeta's Family, güey. Ok, sí, lo entiendo un poco, pero debió de haber entrado. Hubiera estado muy bien. Hubiera estado muy chido, güey, la neta. Sí. Che, Baby Vegeta y Vegeta Express en 4, ¿no? Acá. Hubiera estado bien chido. Hubiera estado muy bien.
Pero no. Bueno, muchachos. Y bueno, los Cell Jr. acá acabando como siempre. También, chicos, lean un libro al mes. Por lo menos. Eso también, también yo lo recuerdo. O vean una serie al mes. No, lean un libro. Lean un libro y no se vuelvan paleros con sus libros. Eso es lo más importante de todo. ¿Cómo que volverse palero con su libro? Que es como, yo sí leo, soy un intelectual. Ah, ¿sabes? Ya, sí, no lo hagan. No. Si alguien les pregunta, coméntenlo. Si no, ajá, les preguntan. Si no les preguntan, no le importa. ¿A qué? Exacto, a nadie le importa si leíste el Ulises. Y aparte, si todos. Mamá, 7 años de, ¿sí? 100 años de soledad, güey. Como, uy. Sí, sí, leí 100 años de soledad. A nadie le importa ese libro. Correcto. Pero bueno, pues ya acabamos. Leí Amor en los tiempos del cólera. Chale, güey, pues chido por ti. Así es. Pero bueno, bueno, chicos, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado el increíble showcase de Baby Vegeta. Así es, si les gustó, denle like, comenten por favor, suscríbanse y compartan. Así es. Y como siempre, ¡ahorren piedras! Adiós.